buenas noches, bienvenidos. Saben que nos alegra muchísimo que estén con nosotros. Hoy es el turno de Punto de Giro para conocer un poco más de nuestros personajes, gente que hace cosas importantes por esta ciudad. Pero nos gusta conocer en esta ocasión su lado más humano, que nos cuenten acerca de sus historias de vida, de su familia, de sus gustos, de por qué han llegado donde están y cómo todas esas experiencias de vida pues, son tan enriquecedoras para nosotros. Recuerden que Punto de Giro es el espacio de opinión de Telemedellín, martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche, martes con don Juan Guillermo Montoya, miércoles Marcela Baena, Juan Guillermo Moreno y jueves, pues ya a los que nos tocó el jueves, nos tocó juntarnos a Oscar Darío Monsalve, Risa Loca y a mí. Estoy muy feliz con él. Oiga, es que estoy muy feliz con él y es que nos tocó juntarnos. No, pero qué alegría. No, pues sí, sobre todo le noto mucho con la presentación. Nos tocó juntar, no había más. Y entonces nos pusieron a escoger. Es que ya quedamos, ya quedamos eso, usted y yo. Juan Guillermo Montoya, entonces él ya estaba y que le iba a estar. Y entonces ya fue Juan Guillermo Moreno y no, nos tocó juntarnos. Nos tocó gracias, a la vida, hay que agradecerle lo que a uno le toca. Uno no puede ser tan desagradecido. ¿Cómo es su grupo? ¿Cómo va Risa Loca y los desagradecidos? Muy bien, gracias a Dios. ¿En plena parranda? Sí, en plena parranda, sonando mucho, trabajando mucho y muy contentos por todo lo que se está haciendo. Bueno, pienso que por ahí que seguir. Pienso de que se está sumando y bueno. Y bueno, pienso que hay que hacer lo que el profe dice y tratar de sacar un buen resultado, ¿no? Usted se la pasa viajando, usted no se queda quieto. Prácticamente. Prácticamente, sí. Y sabe que hoy vamos a hablar mucho de viajes. Pues es que, mejor dicho, presente usted el invitado. Yo creo que va a ser un gran amigo suyo, mejor dicho, va a haber una alianza importante después de este programa. Estamos con José Alejandro González Jaramillo. Él es el gerente de una de las empresas del sector del turismo más reconocidas de la ciudad, del país. Una de esas empresas familiares que hacen historia y que se convierten en símbolos para una ciudad. Él es el gerente de Viajes Veracruz. José Alejandro, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Nos tocó invitar a este man. ¿Cómo le parece? Sí, cierto. A usted le ha tocado hacer muchas cosas que no hacía. A veces se maquilló. Oiga, hoy me maquillé. Él estaba impactado porque pues, para un programa de televisión obviamente hay que maquillarse un poquito, echarse por lo menos un polvito en la sala de maquillaje. Eso no me hagas acá. Pero él se maquilló o lo maquillaron. Lo maquilló, Gladysita. Ah, pero es que usted dice él se maquilló, suena como que ya él llegó así maquillado. Que tiene experiencia. Sí, lo maquillaron muy bien. Para ser primera vez, Andrea, no me fue tan mal. Está bien, la gente dice que es maluco, que la primera vez es aburridor. Yo gocé. Me hicieron bien, estuvo tranquilo, me hizo suave. Y ahorita no es sino que se limpie un poquito y ya. Sí, eso toca, sí. Ahorita uno se limpia y ya, toca igual. Gracias a Dios, ahorita no hay que ir a la oficina porque pues ya está ahora, ¿no? Ya está ahora, sí. Porque maluco llegar a la oficina y dice, ayer ese tipo salió normal y hoy llegó maquillado. ¿Qué le pasó a este señor? Pero no, estamos bien, muy felices de estar aquí. Se entrevistó con Risa Loca y llegó maquillado. Claro, además ahorita me lo presentaron y me dice, mucho gusto, y me dice Risa Loca. Mucho gusto, Risa Loca. Mucho gusto, Risa Loca. Y yo, pero, y el nombre. No, es que es Risa Loca. Bueno. Sí, ya, yo le dije, no, ya no tengo identidad, ya, tranquilo. Pero ya entendí también que de cariño le dicen Risa. ¿Qué hubo Risa? ¿Qué hubo Risa? Bueno, sí. ¿Qué hubo Ri? Más confianza. Vamos muy bien así. Y ya prácticamente acabó la semana. Prácticamente. Y el año también ya. Pero para poner autoridad hay que decirle Oscar Darío. Sí, señor. Pues cuando estamos en Oscar, pero usted no, tranquilo. Oscar Darío. Estamos... Don Oscar, es un gusto estar en el programa. Gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias, doctor. Gerente, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros aquí en Punto de Giro. ¿Cuántos años lleva Viajes Veracruz? Ay, Andrea, llevamos 58 años en este negocio. Estamos cumpliendo 58 años, increíble, sí. Es un negocio familiar. Bendito sea mi Dios que nos ha ido muy bien. Estamos tranquilos con el negocio, luchando cada día. En una industria que cuando uno está... La gente joven, como ustedes dos, y como los camarógrafos y como los auxiliares, yo no sé cómo se llaman ellos, que parecen hijos de uno todos, le preguntan a uno, ¿y las agencias de viajes todavía existen? Sí, es una pregunta que todos se hacen. Sí, y realmente las agencias de viajes hoy están más vigentes que nunca, es increíble que sí, porque es que todo es tema de percepción en la vida, todo en la vida es percepción, y la gente dice,
Yo no compré una agencia de viajes. ¿Y dónde compras vos? Yo compro en xxx.com. Ajá. Pues eso es una agencia de viajes. Simplemente sí. Que es en el .com. Sí. Y como aquí me invitaron como gerente de Viajes Veracruz, yo sí puedo decir, si usted va a viajesveracruz.com, ahí compra y eso le vale lo mismo. Y la gente dice, ¿y verdad que me vale lo mismo? Pues claro que le vale lo mismo. Y si usted la embarra, pues nos llama. Ajá. En cambio, si usted la embarra en otro lado, ¿a quién llama? Estamos felices. Si usted la embarra, ¿cómo? Por ejemplo, porque hay gente que no tiene como la... El manejo del internet, ¿no es cierto? Claro. Y entonces se mete, ¿y cómo la puede embarrar uno normalmente cuando está comprando un viaje? Las primeras embarradas son, metí la ciudad que no era. Eso sí es una embarrada. La primera embarrada que la gente hace es esa. Segundo, oiga, yo venía el 21, pero realmente hice clic en el 22 y me di cuenta cuando ya pagué. Eso es una embarrada dura. Sí, es una embarrada. Sí. Es una embarrada dura. Y lo tercero es, por ejemplo, ay, es que yo viajo con otra persona y a mí se me olvidó hacer la reserva. Yo pensé que eso salía así. Y la embarrada más común, Risa Loca, viaja. Ay, yo no me llamo Risa Loca, yo me llamo Oscar Darío. Entonces digitan mal el nombre. Y a la hora de viajar el nombre es necesario, claro, porque el nombre coincide con la cédula. Claro. Es que a mí me han dicho Lolita toda la vida. Ay, pero yo me llamo María Dolores, yo escribí Lolita Garcés. Entonces la embarré. ¿Qué hace cuando uno la embarra por ahí? Nos llama y nos dice y nosotros le solucionamos. Eso está chévere. Pero realmente el internet es bueno, es nuestro mejor amigo, nosotros vamos muy bien y es nuestro mejor amigo porque sabe que, muchachos, hay demasiada información en la web, demasiada. Mucha. Entonces la gente cuando y mira no en la web... Y no todo es confiable, por supuesto. Claro. La gente mira en la web y cuando hace la reserva dice, sí será, habré encontrado algo mejor. Y aunque parezca increíble a nivel mundial, no hablo de Colombia, mundial. Ninguna aerolínea del mundo logra tener más del 52% de sus reservas directas. Ninguna, en el mundo entero. Avianca no tiene más del 30-35%. La gente dice, pues yo compro en Avianca todo. Mentiras. La gente compra en sus agencias de viajes, las empresas, las personas con los paseos. Y a nivel mundial hay una cosa sorprendente, y es que los millennials están yendo a la agencia. ¿Qué hacen? Investigan en internet, ya llegan, nos hacen unos favores increíbles, porque ya llegan con la información dada de nosotros. Y dicen, ve, estuve mirando esto en Cancún. Ya saben qué quieren. Claro, ya no hay que antojarlos. Vienen antojados donde nosotros y nosotros los atendemos. Nosotros somos un buen restaurante, lo que yo decía tal vez ahorita a alguien por allá afuera. Y es, la gente tiene la oportunidad de hacer su comida en la casa. Sí. Calentarse unas pastas, y listo. Me quedó bien el plato o me quedó mal. Pero yo hago las pastas, tengo que ir a calentarlas, echarle la salsa, medirle el punto, sacar la vajilla y después ir a lavar. Y me comí unas muy buenas pastas. Sí. Hay gente que dice, oíste, no, yo me voy para el restaurante. Me voy para el restaurante y me sirven las mismas pastas que compraron en la mayorista. Las mismas porque todos los compraron en el mismo lugar, pero allá le echan la salsa por mí, pero allá le dicen que me gusta. Y si me llegó frío, le digo, me lo cambias. Y si no me quedó muy salado, le digo, me haces otro. Y terminó el coso y yo, chao, chao, pagué y me fui. Y se quedó con hombre y dice, ¿me da más? Pues sí. Pagué sí, otro. Pagué otro. Ah, pero le das más, claro, sí, obviamente, más, sí, pero claro, le das más. Pero nuestro negocio es muy bueno, muchachos, porque es que allá no va sino gente contenta. Allá no va ni un aburrido. Yo en mi oficina les digo... siempre es felicidad, siempre, ¿cierto? Yo les digo a los de mi oficina, oiga, si los de tumbas venden... cosas por adelantado. Si uno comprar una tumba por adelantado, eso es un berraco el tipo que me... Edite eso. Es muy teso el tipo que me diga, cómpreme la tumba por adelantado. Pues digo, no, si me muero, de malas los que estén vivos, en que te agarren de mi entierro. Sí, sí, sí. Pero yo pago por adelantado a mi tumba. ¿Cómo no lo va a vender yo un viaje a alguien, hombre? Y sí, y le vendemos viajes a la gente, lo asesoramos, le damos buenas experiencias y atendemos muchas empresas de la ciudad, en el corporativo, y atendemos otras agencias de viajes. Ah, entonces nosotros tenemos de todo. ¿Cómo empezó Viajes Veracruz? Hace 58 años, sí, los papás, don Alberto y doña Amparo, Amparito, para que no se enoje, Amparito. Eso, la belleza de mi mamá, una belleza absoluta, es una machera. Pero mire, ¿sabe qué, Andrea? Que el negocio no empezó con mis papás, es una historia bonita. ¿Cómo fue? El negocio empezó con don Elías Castaño, que era el dueño, ¿sí?, del Hotel Veracruz. Ah. Y entonces él a 58 años dijo, oíste, aquí viene tanto turista, tanta vaina, ¿por qué no ponemos una agencia para que los atendamos? Y puso su agencia que llamó Viajes Veracruz por el Hotel Veracruz, que se llama Hotel Veracruz porque quedaba al frente de la iglesia de la Veracruz. Y al año
mi papá trabajaba a lo mejor en Avianca, a lo mejor sí. Estoy equivocado, pero pienso que era en Avianca o en Sumicol, una de esas sí. Dos. Y lo llamó y le dijo, ¿por qué no venís a trabajar conmigo? Y le dijo, listo, el lunes estoy aquí. El lunes el papá llegó y don Elías le dijo, ah, yo ya no tengo puesto para vos. Ay. Y él le dijo, ¿qué? Y mi papá le dijo, ¿sabe qué, don Elías? Le propongo, yo lo voy a trabajar gratis estos primeros días. No, si a usted le gusta mi trabajo, aquí estoy. Y si no, me despacha. Y así fue. A los años le vendió el 33%, ah. A los años el 50%, y a los muchos años, hace 20 años, él en un acto de generosidad impresionante, y por nosotros somos tan agradecidos con la familia Castaño, don Elías ya murió, que en paz sí. Descanse, él vendió el hotel Veracruz y le dijo al papá, hombre, yo creo que usted por derecho se debe quedar con la agencia. Ay, una belleza, qué una belleza. Historia. Uy, no, es una belleza. Ese señor tuvo un acto de generosidad con nosotros. Ay. Impresionante. Y ahí estamos. Yo ya llevo 28 años esperando ya que los de abajo sigan. Y van a seguir, están como entusiasmados. Sí, yo ¿cierto? Tengo dos hijos, uno que ya es piloto. Ah, sí. Sí. Ese es el de 20 años. Ese es el de 20 años. Daniel. Daniel tiene. Se sí, llama Daniel, ¿cierto? Sí, sabe mucho la muchacha, ¿no? Ahí donde la ves. Ahí donde la ves, se lee. Oiga. Sí, se mete en Google bien. Daniel tiene 20 años, acaba de regresar de Miami, ya es piloto privado y comercial. Ya está homologando su carrera acá. Y tengo a Esteban. Esteban es un personaje, el personaje sí, de mi casa. Divino. Ah, sí, un personaje. Esteban tiene 18 años, estudia administración. Yo le digo, Esteban, ¿qué vas a estudiar? Administración de herencias. Eso está buenísimo. Me la dan un bacán. Y tengo un sobrino que también es piloto. Entonces, todos con el mismo área, pero Esteban me dice, papi, se me apareció la Virgen. Yo soy el tercero y ninguno quiso el negocio. Yo soy muy de buenas. Es el día, se lo traemos aquí a este programa. Administrador de herencias, no, pues. Ah, es un personaje. Fantástico. Es un personaje. Yo no la sabía. Es cierto. Sí, administración de herencias. Tan bacán. Cuando uno como papá dice, mi hijo es un personaje, es porque es... ¿Porque es el papá o porque sabe este es personaje, este no tan personaje? No, este es un personaje, este es un bacán, yo no sé, salió muy inteligente, yo creo, porque en la vida lo he visto estudiar y ese pelado dice que gana todo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y qué está estudiando? Administración de herencias. Administración de herencias, básicamente. Se hacía alguien en AFID, Administración de herencias. Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. De sí. Empresas. De empresas. Realmente se llama Administración de negocios, creo. Sí, ¿qué fue lo que usted estudió yo en AFID? Yo estudié eso en AFID también. Y él, bueno, le gustó el tema. Sí. Le gustó el tema del turismo, ¿no? De la sí. Agencia. Él un día me dijo una frase bonita. Me dice, papi, si tú me ayudas, vamos a hacer los mejores. Oh. Y yo le voy a ayudar a mi muchacho en todo lo que esté, que mi Dios me dé harta vida para enseñarle bastante. Eso está muy bien. Él y yo tenemos un compromiso sencillo. Yo me quiero retirar joven y que él me sostenga. Ah, bueno, eso está muy bien. Sin pena. Eso está buenísimo. Pero se lo dijo claro. Sí. Esteban, yo necesito y vivir como vivo hoy. Sí. No, afuera para vivir con... No. Bien. Sabroso. Y él me dice, listo, papi, me le mido. Pero empezó muy a tiempo. Sí, 18 no, estamos añitos, bien. Tiene una gran responsabilidad. Ya. Las empresas generalmente no pasan a la tercera generación. Ese es el gran reto que él tiene. ¿Ah, sí? Sí. Generalmente las empresas se quedan en la segunda generación. Que la segunda malgasta. Y yo, gracias a Dios, no lo hice. Sí. He sido juicioso, gracias a Dios. No hemos malgastado nada. Le digo, esa es tu gran responsabilidad. Seguir adelante. Esta va a ser una de las excepciones, la tercera generación. Sí, va es difícil, pero, hacer prosperar pero él más. Está muy entusiasmado y bueno, hemos vivido de esto toda la familia, toda la vida, así que ¿por qué no seguir adelante con el negocio? Imagínese, Oscar Darío, señor. Que cuando José Alejandro estudiaba, se iba en las vacaciones allá a Viajes Veracruz, le fascinaba estar allá metido, ¿cierto? Pero sí, esta muchacha, en el bachillerato. Insisto, es en serio. Esta muchacha, yo no sé quién le da tantos datos, pero sí, yo en cuarto bachillerato, ¿cómo sería eso ahora, hombre? Rita noveno. Loca. En noveno. En noveno nos pusieron en una materia cualquiera, dice, dibuje en esta página lo que usted quiere ser cuando sea grande. Y yo cogí la tarjeta de presentación del papá, que yo tenía en la billetera, la calqué y cambié el nombre de él y dije José Alejandro González, gerente general, en cuarto bachillerato. Ah. Y desde eso la tenía como un sueño. Clarita, sí, pues. Yo la tenía clara. Y sí, me iba a trabajar en las vacaciones, era difícil porque... ¿Y qué hacía cuando iba a trabajar allá a la agencia, cuando iba en las vacaciones? Yo me puse el cargo... ¿Ah, sí? Sí, y yo era director de Pantelex. ¿Y eso cómo era? Sí, eso era, yo era el que hacía los
manejaba la pantalla y los telex. Telex, ustedes no saben qué es telex. No, era que no es cierto. Como el, los telegramas. No, pero cuéntenos a ver si es el mismo concepto que los telex. Ya vi que no está joven, está joven. No, claro. No, si ustedes lo saben, pero de pronto cambiamos. Vamos a salir más contentos hoy. Sí, nos ha dicho jóvenes toda la entrevista. Me hicieron reír, me hicieron reír. Bien, bien, buen punto. No, nosotros sí, obviamente. Obvio, que no va a saber qué es un telex. Muchachos, ¿ustedes saben qué es un telex? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, 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 sí. Veanlos todos. Todos callados. Por favor, enfócame la cara de todos ellos. Ah, no, 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 no. No, esto es un lo máximo. Como telex. Oiga, qué día. Sí, ¿qué, no, no, qué, claro, qué? No, todos. Pero contémosle a ellos. Para que... No para ustedes, sino no, para ellos. No, para sí, ellos, para no, ellos. Además, de pronto nosotros lo decimos y no queda tan, porque nosotros manejamos ese tema muy técnico y quizás no, la gente no lo va a entender. Pero... Sí, mejor usted lo explica sí. Mejor. El telex era como, era como una máquina de escribir y tenía una pantalla, en la, ya cuando se volvió muy moderno, una pantalla y si no, una tirita. Entonces uno digitaba y eso salía una tirita. Y uno metía la tirita y el mensaje le llegaba como en un papel, como la máquina de escribir viaje, escribía así, le llegaba a los hoteles de San Andrés o de Bogotá. Entonces las reservas los hacíamos así. Como en lo que yo más aprendí en el colegio, lo que más le agradezco al colegio, yo estoy en el Colegio San José, y saludos al hermano Álvaro, que siempre me dice que ve estos programas. Ay, hermano Álvaro, hermano Álvaro fue mi rector. Y lo que más aprendí yo en el colegio, lo que más le agradezco fue que yo escribo a máquina sin mirar. O sea, yo estoy en el computador y yo hago concurso con la secretaria mía que se llama Sandra. A ver, Sandra, un concurso fue el que escriba, pero con los dos tapados. Y yo no... Y Sandra siempre queda segura. No, no, claro. Yo le gano a todos. Yo no tengo... Yo en el colegio tenía contrincante. Entonces, como me vieron esa habilidad en la empresa, entonces me ponían en eso. Entonces, que favor reservar 4 noches en San Andrés, favor reservar... Listo, se fue. Entonces, yo manejaba el telex, y la pantalla era una pantalla donde hacíamos reservas, era muy moderno, pero solo funcionaba con Avianca, sí. Era una conexión directa con Avianca, y también como digitaba también, les hacía ahí. Luego me ascendieron a facturador, porque también digitaba muy bien, pero facturador en máquina de escribir. Uy. O sea, yo metía la facturita. Sí. ¿Estando todavía en el colegio? Sí, en el colegio. Ay, pero qué juicio. Risa loca y familia, 200 pesos, facturado, listo, ya la pasaban. Yo era muy ágil para eso. Pero... A estos días le contaba a mis hijos que a mí me tocaba... Mi papá era muy disciplinado, sí. Es muy disciplinado. Y él, le exigía mucho, mucho a mucho. Pesar era de... en el colegio, pues un muchacho del colegio, sí. Y había que trabajar de cachaco. ¿Ah, sí? Uy, perdón que toqué esa vaina. Perdón, muchachos. Y había que trabajar de cachaco. Y yo me tenía que ir en Santra. Ay, qué belleza. Porque el man no llegaba temprano. Me dice, no, yo ya he trabajado mucho. Yo no, yo me voy a más tardecito. Entonces yo me iba en Santra... Santra, saben que es Santra, sí, ¿no? Claro. Eso sí. Hemos montado Santra. Sí, me iba en Santra y no era lo maluco montar en Santra, porque pues uno montaba en Santra, no pasaba nada. Pero de cachaco, de 16 años de cachaco, en Santra, eso, y la mamá le decía, oye, pero lleva al niño. No, señor, tiene que irse en Santra. Y él me traía por al mediodía. Y por la tarde, coja Santra otra vez a la 1:30, 1:15 más o menos, para llegar a las 2 al Hotel Nutibar y camine el centro. Sabroso. Sí. Y eso es la disciplina. Qué disciplina, sí. Sí, hoy mi hijo Daniel, que les dije es piloto, y entonces me dice, papi, ¿y mientras tanto qué? Pues mientras los procesos y todo, yo le digo, ¿mientras tanto qué? Pues a trabajar. Uh-huh. Y ahí está trabajando en la oficina. Hoy tenía pico y placa, y me dice, papi, ¿y entonces? Dice, entonces nos vemos en la oficina a las 8:30. Papi, ¿y yo? 6:30. Oh, oh. Ah, sí. Un empleado más. No hay privilegios, cero. Cero privilegios para ellos. Eso hace... en el futuro, claro. O sea, nombres de bien. Claro, si lo van a agradecer. Claro. No, usted ya lo vivió. Claro. Y se dio cuenta que funcionó. Que por ahí la cosa. Y claro, eso es que la disciplina, no, eso está muy bien. Sí. Veo que era lo, no, manejamos el mismo concepto. De... Sí, era eso. Pero ahora no te tocó con pantalla, sino con tirita. Con por eso tirita. Estabas confundido. Sí, porque yo decía, pero era así, ¿no? Pero sí, era igual. Sí. Andrea de pronto no sabe que estamos... Pero... Sí, no, pero... Pero Andrea sí sabe que es la tirita. Sí. Eso sí. Claro. Eso es lo importante, Andrea. Sí. Bueno, y después de facturación, entonces, ¿cómo fue ese ascenso en la empresa? Pues yo pedí que me fuera, que yo quería ser mensajero. Ajá. Quería aprender de eso. ¿Y por qué? Porque a mí me parece que uno debe aprender de todo lo que hace la gente, pero no me dejaron. La mamá me dijo, ay, no, el niño no, el niño de mensajero no, ay, no, el niño no.
Doña Amparo. Sí. Amparito. Amparito. Amparito, Amparito. Perdón, Amparito, no te vayas a molestar. Bella la mamá. No, la mamá no se enoja por nada. ¿Dónde está la mamá? Un beso a la mamá. Ya no se enoja por nada. Máximo. No, pero les dio risa, les dio risa. Ustedes saben que saben algo, ¿no, hombre? Sí, mi mamá, la última pelea que tuvo fue con el Bluetooth del carro. ¿Cómo así? Ah, eso es una machera. Estos días fue a mi casa y se le desconectó el Bluetooth y agarró esa Bluetooth a hablarle. Y esta vieja, y esta le decía, mami, ¿pero con quién estás peleando? Yo que peleo todo el día con esta vieja de este Bluetooth que me mantiene como loca. Un día esto me contesta. Mi mamá es loca máximo. Entonces, de ahí ya en la universidad no trabajé. Uno en la universidad se vuelve con más buena vida, yo creo. Ah, es que uno las vacaciones en la universidad son muy sabrosas. Sí, ya noviecitas, sí. Ya cosas, ya uno ya... Bien. Entonces, no trabajé. Ya uno se cree grande. Ya, total. Entonces ya ahí no trabajé, en la universidad no trabajé y ya hasta que me gradué y estuve unos meses en Estados Unidos estudiando inglés, sabroso, por allá en Atlanta. Y así volví y entré como gerente administrativo, pero me echaron de ahí, me echaron de ese puesto. ¿Cómo así? ¿Por qué? Sí, porque es que yo, es que tengo problemas, porque las relaciones con los clientes nunca se rompen por un mal servicio, se rompen cuando uno les cobra. Ay, Dios. Siempre una relación con un cliente se rompe cuando usted le cobra. Porque uno siempre que llama a cobrar, uno le dice, Andrea, si por favor me ayudas con esa factura que me debes. Y yo en mi disciplina de vida, yo decía, ¿yo por qué le tengo que pedir un favor a alguien que me lo debe? ¿Por qué él no me pidió el favor a ver si le hacíamos el tiquete? Cuando le hicimos el tiquete estuvo cuando él dijo. Él no llamó, ay, por favor, despachame un tiquete. Sí. Sino, ¿oíste, me despachaba un tiquete? Entonces yo decía, ¿oíste, me pagás? Y eso tuvo muchos problemas allá, por mi disciplina. Sí, me dijeron, usted no es para cobrar, hermano, cójala suave. Entonces, no duré mucho ahí cobrando y haciendo esas cosas, y ya fui, ya hice pasajes, tiquetes nacionales, tiquetes internacionales, hice caja, hice documentación, no, hice de todo. Pasé por todos los cargos de la empresa, excepto contabilidad, sí. Porque eso era muy técnico. Y mensajería. Mensajería porque la mamá no me dejó y la mamá era la jefe. Cuando la mamá no deja, la mamá no deja. Sí, sí. Pero los hice todos y ahí fue ascendiendo y hace como unos 15 años más o menos, yo me acuerdo cuánto, tal vez 10, 15 años, el papá nos reunió a mi hermana y a mí. Mi hermana trabajaba conmigo, ya no. Y nos dijo, yo quisiera prácticamente retirarme. Prácticamente, se acabó la ¿Prácticamente? Prácticamente, prácticamente, así como cuando uno se retira, prácticamente. Y nos dijo, ustedes estarían de acuerdo y nosotros felices, no porque se fuera, sino porque él tuviera una vida importante, sabrosa. Entonces dijo, no, yo voy a venir por aquí de vez en cuando, pero ustedes hágale. Y hágale, es que allí estamos. Ya mi hermana se salió, y ahí estoy yo solo. Sí, yo me miro al espejo y hago quórum, Andrea. Como una decisión. La junta. Reúna la junta. Ya estamos reunidos. Estamos reunidos. Alce la mano y alzamos los dos. Es casual. Es increíble. Aprueba. O sea, esa junta es una decisión. No. Somos. Al espejo. Me miro al espejo. Alce la mano y los dos alzamos la mano. Eso ella funciona los perfecto. Los votos. Que quede en el acta por unanimidad. Y ahí estoy. Eso facilita muchas cosas. Eso ayuda mucho. Yo en la empresa tengo una cosa muy bonita y es que yo les digo, en la oficina todo el mundo puede hablar, mi oficina siempre está abierta, las ideas siempre son recibidas, dígame todo lo que quiera, pero al final se hace lo que a mí me da la gana. Oh, mentira. No, mentira. Escuchamos que sí, a todos, mentiras, ¿no? Que sí. No reunimos la junta. Ah, la junta, sí, claro. Yo nunca tomo una decisión sin la junta. ¿Alguna vez ha habido algún retraso, que se retrase un vuelo porque alguien no llega a la junta? No. Poquito. No, y si no, se hace virtual. Donde estén los de la junta, se hace en el avión y todo. Entonces, eso yo no sé por qué da así. Eso está maravilloso. Eso es muy bueno. Yo no sé las empresas deberían ser así de prácticas. No se implementa en todas partes. Sí, parece perfecto. Y funciona. Sí. Llevamos 58 años. Entonces, funciona. Algo estamos haciendo bien, eso es lo que yo les digo en la empresa. Sí. Pero sabe que es que en la empresa nos capacitamos mucho menos en cosas técnicas. Allá nos enfocamos en que la gente sea feliz. Ah, sí, qué bonito eso. Ah, sí, sí, estoy convencido de eso. Si la gente es feliz, eso funciona. Sí. Eso se prepararán porque son felices. Pero si aburridos los capacitamos, eso ni paligüe madre. Le hacemos exámenes de geografía, son felices, lo pierden. Yo le digo, hágale muchacha, vuelve a estudiar, hágale que lo logramos, no se preocupe. Si estuvieran aburridos, ay, qué pereza. Pero no, me llaman y me dicen, oiga, perdí el de geografía. Es que yo no sabía dónde quedaba Beijing. Hágale, estudie la China y verá que eso le va bien.
pero funciona perfecto con la felicidad de la gente. Ay, pero muy rico trabajar allá y tener que estudiar. O sea, obviamente tienes que saber de geografía. ¿Y sabe por qué hay que estudiar? Qué bueno. Porque cuando la gente llega, si este señor llega, don Oscar llega a mi oficina, el doctor Oscar llega y me dice, yo me quiero ir para Cancún. ¿Qué tiene él en su mente? Que yo, que soy su asesor, he ido a Cancún. Sí. Conozco todos los hoteles. He estado alojado en todos los hoteles. Sé cómo es la recepción de todos los hoteles. Y del hotel que le recomendé, él asume que yo soy amigo del de la recepción, que sé que cómo son las almohadas, que todo. Del avión que le recomendé, del vuelo que le recomendé, él asume que yo he estado en ese avión, que sé cuál es la mejor silla para que él quepa cómodamente, que sé si es mejor a la izquierda o a la derecha porque el sol no le pegue, depende de la hora que vaya, que el baño queda en tal o tal parte. Y resulta que la que lo está atendiendo a lo mejor no ha montado en avión. Sí, claro. Mm-hmm. Pero tengo que hacerle creer a él que, porque él tiene a su amigo Google que le muestra todo. Sí. Nosotros tenemos que hacerle creer a él y se lo hacemos creer porque nos preparamos bien. Es imposible que todos hayamos ido a todos los destinos del mundo. Sí. Es imposible. Pero si nos preparamos, él se siente asesorado por nosotros. Ay, pero eso está muy bueno. Les propongo que vayamos en este momento a un viajecito. Sí. Por mensajes institucionales. Perfecto. Un viajecito cortico y regresamos. Numeral. Estamos. ¿Cómo es que? Ay, ya sabe. Numeral punto de Giro TM. Excelente. Para que toda la gente de allá de Viajes Veracruz nos escriba y por supuesto ustedes, nuestros televidentes, estamos atentos a sus comentarios. Numeral punto de Giro TM. Ya volvemos. Continuamos en Punto de Giro. Hoy jueves es el momento de la entrevista donde conocemos el lado más humano de nuestros personajes. Estamos con José Alejandro González, José Azadejas. Es que estaba como en un viaje. José Alejandro González. Editen eso. Andreitas, excúsenme, por favor. No fue intencional. Gerente de Viajes Veracruz. Ah, que sacarle jugo a todo. Sí, claro, claro, bien. Oye, yo quiero saber algo. Uno, teniendo pues en la familia una agencia de viajes, ¿qué hacían las vacaciones? Aparte pues de que ya estaba trabajando cuando estaba en el colegio, pero ya en la universidad las vacaciones eran pues ya pasearon, ¿no? Sí, gracias a Dios, pues, gracias a Dios. Les quedaba muy difícil. Sí, aunque sabe que la gente tiene una idea de que nosotros siempre viajamos gratis a todas partes. No. Sí, obviamente tenemos algunos privilegios, hoy menos que antes. Antes cuando el papá estaba, eso sí, era mucho más fácil. Sí, viajábamos, gracias a Dios, con mucha facilidad y mucha frecuencia. Y yo creo que ese es el gran legado que uno le deja a los hijos, llevarlos. Yo tengo un objetivo con los hijos y es que conozcan los 5 continentes antes de que yo me muera. ¿Qué es esa dicha? Vamos bien. Nosotros, Estados Unidos, ya hemos estado muchas veces, ya estuvimos en la China, hemos estado en Europa. Nos falta conocer como de lo turístico importante, nos falta el África, nos falta Australia para haber estado juntos, pero ahí vamos muy bien con ellos. Están haciendo muy bien esa tarea. Sí. Ay, qué tarea tan dura para esos muchachos, les ¿no? Les toca. Pobrecito. A veces la vida no es fácil, ¿no? Sí, no, pues dejar toca. A sus novias aquí, todo, tener que ir a pasear con los papás, sí. Pero bueno, se hace el esfuerzo. Cuando usted necesite que nos acompañemos, nosotros también vamos, hacemos el esfuerzo, no tenemos problemas. Sí. Pero me da a veces pena porque vienen en el programa que dice la gente de Medellín. Vamos hablando con el gerente, ¿no? Se entera Cristian y dice, vea ese tipo que se me llevó la gente, que los programas, que no sé qué. Vamos a hacer trabajo de campo. Claro, y los profesionales. Y Risa Loki y los desgraciados. Los desagradecidos. Los desagradecidos. Y los desagradecidos, presentación, alguna cosa. Sí, los llevamos. Andrea, ¿qué hacemos? Es un problema. Sí, ¿cómo dejamos el muchacho? No, yo me lo tendría que llevar. Tiene 3 añitos, pues él no pone problema para ir conmigo, ¿no? En los aviones, tranquilo, es juicioso. Sí, es muy, muy juicioso. Sí, como todos los niños en los aviones. Sí, sí, es muy, muy rico. Vamos para la China, ¿no? Por que favor. Que sean 20 horas de vuelo. Ah, muy delicioso. Yo me apunto. Al lado de un niño... De 3 años. Muy divertido. Muy divertido, es un paseazo. No, pero de 3 años creo que no es tan complicado. Uno más chiquito. No, más chiquito. Sí, ya me tocó de más chiquito y sí, es un poco... Un poco complicado. Complicadito. Pero no tanto para la mamá. No, ¿qué va? Es para los vecinos. No, porque no, es que la mamá no el hijo... sufre mucho. Claro, pero es el hijo. Hay mamás que no... Pues, o sea, es decir, que
sí, está el niño llorando en el avión y todo eso, pero no le preocupa como los demás, sí. ¿Cierto? No, porque si además es el hijo. Debería ser. Cuando el hijo llora, pues es el hijo de uno. Sí. Pero cuando llora el hijo de la del lado. Sí, es verdad. Es, uno lo oye más muy duro. Incómodo, uno claro. Lo oye más duro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero uno como mamá sí sufre mucho. Pero los que somos papás entendemos. Sí, pero sí. El que no es papá, sí. Solterón ahí al lado. Ay, sí. Regados. Amargadísimo. Total, muy duro. Muy bien. ¿Qué pasó con esta crisis de Avianca? De alguna manera la gente que estaba por agencia tenía un poco más de respaldo, ¿no? En claro, medio de tanto caos. Andrea, sí, fue un tema difícil para sí. Todos y yo siempre he dicho que las cosas no solamente es lo que pasa, sino la percepción de lo que está pasando. Y la gente en la primera etapa creyó que Avianca entraba en paro y que no se podía viajar. Luego fue entendiendo con los días que sí se podía viajar. Nosotros tuvimos, claro, un tema importante de cancelaciones y de gente que no viajó y todo, pero sabe que nosotros miramos lo positivo de la crisis y fue que la gente valoró mucho nuestra empresa. Porque, claro, le llegaba un mail de Avianca o de nosotros diciéndole su vuelo ha sido cancelado, pero cuando ya eso le llegaba a nosotros, ya estábamos atentos a ver dónde lo vamos a reacomodar. Y yo realmente públicamente sí tengo que darle las gracias a Avianca, porque a nosotros, a Viajes Veracruz, no nos dejó ningún pasajero tirado. Qué bien. Perdón. Y los pudimos reacomodar a todos. Los otros pasajeros que compraron en otro directo, no sé, por otros canales, uh-huh. Pues sí tenían que tener el contacto con el call center y reembolse y no sé qué. Nosotros el que quiso reembolsarse lo reembolsamos sin ningún problema. Y la reacomodada, como tenemos acceso a todas las otras aerolíneas en nuestra misma pantalla, pues entonces no teníamos que ir a buscar nada. El pasajero Andrea entonces le cancelaron a Bogotá, pues entonces miremos por dónde más la podemos mandar a Bogotá. Pero tuvimos algunos problemas, sobre todo en temas lejanos. Turquía tuvimos algunos problemas, sí. Tuvimos parados en Estambul enredados, unos regresos de Madrid enredaditos, pero lo reacomodamos porque... Me contaban algunos amigos, como los amigos de uno tan inteligentes que no hacen las cosas con nosotros, que tenían paseos muy por allá. Amigos, ¿no? Son amigazos. Son amigazos. Mentira, yo voy a cambiar eso. Voy a cambiar eso. Yo decía mucho eso. Sí. Que nosotros éramos el mejor negocio porque ni la familia ni los amigos nos compraban. Entonces no había preocuparse por nadie. Porque un primo lo llama a uno a las 2 de la mañana. Oíste, aquí estoy en la China y este hotel sí, no está. Sí, sí. Si uno no conoce el que está, pues, pero no voy a cambiar eso. La familia y los amigos sí nos apoyan y están con nosotros. Pero tuvimos gente que nos dice, yo tenía un paseo contratado, tuve unos amigos que me dijeron, tenemos un paseo contratado en Italia. Iban a ir a la Toscana y les cancelaron el vuelo de Avianca, que ese sí fue muy duro, las cancelaciones del Medellín-Madrid, quitaron el vuelo Medellín-Madrid. O sea, eso sí fue pesado. Y el Cali-Madrid también, eso fue pesadísimo. ¿Cómo le explica usted a un italiano que tiene todo contratado, que no va a llegar, porque Avianca, 700 pilotos entraron en paro? Eso no lo entiende un italiano. Dice, usted no llegó, no show. Sí, no show sí, es, sí. No se presentó, paga. Nosotros, como tenemos nuestros operadores directos en cada destino, pues podemos explicarle y decirle, oiga, mire, necesito que me aplace lo de este. Y los pasajeros de nosotros no tuvieron problemas, pero pasajeros solos sí tuvieron bastantes problemas. Nosotros, bendito sea mi Dios, dentro de la crisis que hubo, dentro de lo difícil que fue, Avianca se portó muy bien con nosotros, los pasajeros valoraron nuestro servicio, tuvimos varias cuentas comerciales que nos llamaron y nos dijeron, oiga, nosotros nos habíamos ido a comprar directamente en la web y esto no se justifica, por lo que ustedes nos cobran, realmente necesitamos la asesoría de ustedes y recuperamos muchos clientes. O sea que nosotros dentro de todo pasamos un tema positivo sí. Dentro de esta crisis que no ayudó a nadie. A nadie. Claro. Una de las ventajas de esta claro, agencia. Claro, hay un mayor respaldo. Claro, total. Si usted lo compró solo, ya verá usted cómo se defiende. ¿Cómo hace usted para comunicarse con Avianca, para tratar de cuadrar ese vuelo, el hotel, o sea, y después todo, empezar a buscar cómo me voy. Claro. Porque como soy cibernauta y tengo que ir a la página del uno, del otro. Nosotros en una misma pantalla lo hacemos todo. Esas son unas cosas positivas, pero obvio, porque uno le mira lo positivo. Pero lo de Avianca no, realmente no fue positivo. Eso fue muy duro para ellos, para nosotros. Y psicológicamente se afecta mucho. Y ya sabe los que... Vuelos, ya los vuelos están no, todos normales. No, los vuelos no pueden estar normales. Y las tarifas no van a bajar ya. Pues eso no me ya... ponga a decir eso porque yo creo que no. ¿Cierto que no? Yo ya. Creo que no. Sí, ya, yo creo que no así. Porque es que las cosas no valen por lo que valen, sino porque la gente, por lo que la gente esté dispuesta a pagar. Y la gente pagó. Entonces es un tema ahí. Van a bajar, van a haber promociones. 5 sillas, 6 sillas.
El resto van a quedar unas tarifas y sobre todo que nos viene la temporada. Claro, ya entonces, es que todo se juntó. Claro, claro, se juntó. Pero el tema es que... ¿Por qué no van a estar normales los vuelos? Claro, no pueden estar normales porque, uno, si yo soy piloto, no puedo decir, aquí llegué y póngame a volar mañana. No, uh-huh. Eso tiene una programación. Eso tiene una programación de vuelos que no es tan sencilla. Hay que hacerle, como decía el presidente de Avianca, hacer chequeo a los aviones que estuvieron parados, que estén bien. Y obvio los pilotos, venga usted cuántas horas de vuelo tiene, cuánto le falta para simulador, cuánto le falta para entrenamiento. Entonces eso se nos va a tomar unos días volver a la normalidad. ¿Y si van a salir de pilotos? ¿Usted considera que, como él estaba diciendo? Sí, que... dijo que había que hacer corazón, los procesos necesarios. Espero que no. Uh-huh. Espero que no. Yo... Pero creería que sí. Yo espero que no. Yo espero que no. Pero la advertencia fue clara. Pero yo espero que sea una uh-huh. advertencia. A nadie le conviene que salgan pilotos hoy. Sí. A nadie. Si salen de pilotos, si salen de muchos, es mi concepto, no trabajo sí. en Avianca, pero si salen de muchos, se va a tardar más la normalización de los vuelos. Porque es que uno no llega claro. a un piloto y le dice, ve, risa loca, presentame el noticiero. Y usted dentro de todo, con la seriedad que lo caracteriza, va y presenta el noticiero. Sí, no tengo ningún problema. ¿Hay terremoto? No. Usted es capaz de presentar la vaina. Mucho, sí, sin sí. problema. Pero sería capaz. Pero si a mí me dicen, ¿viste? Urgente anda a pilotear, pues no sería capaz de hacerlo. Piloto que llegue, hay que entrenarlo. Y eso toma un proceso. Por eso yo espero de corazón que todo esto termine bien, que Avianca termine bien, que los pilotos estén todos trabajando y que sobre todo el ambiente laboral en Avianca quede bien. Claro, a todos nos sí, conviene que estén todos difícil. Tranquilos. Y además, yo la época que viene, como decía Andrea, viene la temporada. Eso es... No me lo digas. Usted que es un conocedor del tema, que se mueve pues en este tema del turismo, por supuesto, lo conoce muy bien. ¿Esas exigencias de los pilotos tenían asidero, pues eran justas o es muy difícil pues como mire, sin estar ahí? Como yo le decía a mi hijo hace poquito que me preguntó, papi, ¿tú qué opinas? Y yo le dije... Al hijo piloto. Sí, al hijo piloto. Y yo le dije, las verdades, hijo, siempre tienen tres lados. La verdad del uno, la verdad del otro y la verdad verdadera. Uh-huh. Y todas las tres son válidas. Las tres son válidas. O sea, yo creo que la verdad de los pilotos es válida, la verdad de Avianca es válida y la verdad verdadera es válida. Yo creo de corazón que no tenemos información suficiente para tomar partido. Y la gente uh-huh. ha tomado partido muy fácil. Sí. Y yo creo que no. No, yo hoy no creo que tenga suficiente información para decir si tenían la razón o no. Uh-huh. Pero hablé con alguien y me dice, si a nosotros nos hicieran la mitad de esas peticiones, yo aceptaría. Pero uno no sabe al interior sí. de las empresas. Sí. Y siempre los sindicatos piden para negociar. Yo no sé. Mejor dicho, no tengo información, uh-huh. Andrea. No me pongan eso tan difícil. Editen sí, esa vaina. Sí, es que editen esto. Vamos a tener que hacer sí. un trabajo de edición no. en total, este programa. Total, pero esa sí pero es dura. Usted va a ver que sí sale editado. Eso sí, sin duda. No, eso sí, sin duda. Vamos a poner abajo donde dice editen eso, la vamos a poner editen eso, pero no se edita. Usted sabe mucho de edición. No, es que ya, María. Por ahí hay un zancudo muy especial en su vida. Ay, ¿no? ay. ¿Y cómo sabe mi zancudito? ¿Zancudito por qué? Sí, mi zancudo es mi hijo Daniel. Sí. Yo siempre le he dicho, excepto que esté con más gente que no esté de confianza, nunca le digo por el nombre. Ay, o sea que Jackie y Daniel, qué pena con vos. Yo siempre le digo mi zancudo. Mi zancudo es porque ese hombre es el tipo que menos variedad de comida come ¿así? Que yo crea en la vida. ¿En serio? Sí. Ese sardino no come ni frutas, ni verduras, ni jugos, ni gaseosas, ni salsas, carne, pollo, pescado, sin salsa, arroz, papitas. ¿En serio? Y chocolate el que le den. Ah. Y lo mandamos a una excursión en el colegio. Y claro, pues no comió nada. Y vino como un zancudo. ¡Ay, no! Como flaco, pero como un zancudo que no había picado. Un zancudo muerto de hambre. Un zancudo como hasta ahora al principio de la noche que todavía están viendo que no se acueste. Así vino. No después de que a las 2 de la mañana que uno es así que ya lo pescó gordo. No, ese era un zancudo y se quedó mi zancudo. ¡Ah, oh, qué lindo! Sí. ¡Qué historia más bonita! Ese zancudo. Y no come nada, pero mide como 1,85, 84, no sé cuál. Y de zancudo ya no le queda nada. ¡Hombre! Sí, el apodo. El nombre. Bueno, sí, o sea, el nombre. O sea que no hay que preocuparse tanto uno de mamá. Sí, las que mamás, sufre. ¡No! Las verduras, cero. La sopa, la fruta. Yo probé la ensalada a los 30. ¿Ah, sí?
Sí. Ah, bueno. Eso y no estoy tan desnutrido aquí porque me tapo, pero... Bueno, eso es una buena noticia. Relajémonos, mamás. Vamos a hacer otra pausa. ¿Cuál es que es el numeral? Punto de giro TM. ¿Numeral? Punto de giro TM. Para que nos escriban. Estamos con José Alejandro González Jaramillo. Esta vez sí los dije bien. Ah, sí, hablando de viajes, de vida, de cosas muy chéveres. Vamos a hacer una pausita y ya regresamos. ¿Cuál es el numeral de este programa? Punto de giro TM. Y punto de giro TM. Punto de giro TM, porque estamos hablando de cosas internacionales también. Oye, a propósito de internacionales y de cosas y todo, ¿no es cierto? Pues me imagino que como estamos hablando ahorita, que ha viajado muchísimo. Sí. Ay, no, ay, no, ay, no, no, es que... Sí. Pues, sí. Ay, no, ay, sin no, modestia, no, no, sin no, modestia, no, no, sin modestia. Aquí podemos chicanear, tranquilo. No, no le da pena, le da pena. No, no, no. ¿Cuál ha sido el mejor destino para usted? Yo creo que como destino y experiencia, para mí la China parece una experiencia espectacular. Porque esa gente sí es, primero son muchos. Segundo, viven lejísimos, pero lejísimos. La gente vive en la porra. Sí. Ayer tuve una teleconferencia con... Ese sí es como otro mundo. No, no, total. Otra cosa. Total, Andrea. Tuve una conferencia con una china que quiere hacer unos negocios con nosotros de turismo. Está una muy... china no suena como a los rolos. Sí. Ahí hablé con una china. Ahora supongo que es china, ¿no? Porque se llamaba Cian o algo así, no sé cómo, pero no sé si es hombre o mujer. Pero bueno, yo suponía que era una china. Pues sí, resultó ser una china y hablaba con ella y le decía eso. Es que ustedes, primero son muchos, porque eso es qué galla de chinos cuando uno va allá. Qué galla de chinos tan impresionante. Y esa gente vive en la porra. Y no era que ellos dicen lo mismo, que nosotros somos los que vivimos lejos. Sí. Y entonces ella me decía, anoche me decía, yo le decía, oiga, Swan, me parece, Swan, ustedes viven muy lejos. Y ella me decía, no, nosotros vivimos muy cerquita, ustedes son los que viven muy lejos. Claro. Yo vivo aquí cerquitica, tiene claro. Razón, pero vive muy lejos. Pero la experiencia de la China Risaloca realmente fue una experiencia inolvidable. Fuimos con la familia, fuimos los cuatro. Y fuimos con un amigo que tengo hace 35 años, somos amigos, y su esposa y las dos niñas. Y eso fue espectacular, esa cultura. Y la comida. Ver al zancudo comiendo cosas por allá. No puede ser, el zancudo comió en China. Pues es que le toca a uno comer. Ah, pero es que sabe que en China hay comida muy saludable, entonces como no. Para el zancudo, ¿no? No. Editen esto, lo que voy a decir. Dejo claro, Juliana, evite esta vaina. En China tiene una cosa, yo soy muy asquiento, sí. Tiene una cosa horrible, ¿qué? Que la gente tira gargajos a toda hora no. Por cultura. Por cultura. Hombres, mujeres, niños, viejitas. No. Estaba caminando y un viejito en la calle. Yo le pregunté a la guía. Yo le dije, oiga, guía, la guía era una china, obviamente. Yo le dije, oiga, guía, ¿esta vaina qué? Él me dijo, eso es, nos lo enseñan a nosotros desde niño. Porque desgarrar el cuerpo desde adentro saca todas las malas energías y las malas cosas. Y literal la sacan. ¿Y por qué no sacan la mala energía en la casa? O sea, no, en el baño. Pero ojo, Andrea, en el baño hay avisos. Por favor, no escupa acá. Oh. Entonces fue duro para nosotros eso. Pues, y lo duro no es porque al final, edite esto, al final todos los cuatro dijimos, bueno, pues madre, estamos aquí, último día en la China, nos fuimos de cargado. Imagínese a Mónica, mi esposa, que es pulcra, decente, es una belleza, siempre está organizada. Esa no, es el mejor final. Una belleza. Aquí es un verdadero final feliz. Salíamos del metro y me dice Esteban, el hijo mío, que es una papeletica, sí. Y dice, entonces, ¿qué muchachos? ¿Nos fuimos de cargajo o qué? La mamá me decía, yo no soy capaz. Y decía, yo tampoco. No, mire todo esto chino. Cultura, cultura. Porque allá los chinos... No, no caminan para arriba. Y uno dice, chinos son tímidos. No, caminan para abajo para no pisar los gargajos de los otros. Ay, no. Y eso es lo que yo creo, pues. Nosotros caminamos todos así, boca abajo. Es lo que nosotros creemos. Pero, oiga, y nos fuimos de gargajo después del metro. No nos salió tan profundo como el de los chinos, pero se le hizo el intento. Ahí les dejamos su recuerdito. No salió tan nutrido No estaba tan cargadito. Pero lo de los chinos es tremendo. Además, en el avión, no es que lo tiren porque son decentes, pero todo el tiempo en el avión son con la intención, o sea, haciendo lo que tienen que hacer para eso.
Eso es, me dio muy duro a mí. Claro. Pero al final, por ejemplo, fuimos a un almuerzo en un templo donde unos monjes. Yo no podría decir que la sopa era de eso. Pero eso parecía de eso. Éramos los 8 sentados y eso le hacíamos así a la sopa y la sopa caía despaciecito. Yo la tengo viscosa. ¡Ay, no! ¿Y ustedes qué? Pero ahí sí no, como el Rey León, viscosa pero sabrosa. Nosotros dijimos, gracias. No, bien, monje, gracias, hermano. Nada, ¿qué era esto? Pero es que nosotros la sopa nos queda como pesada. Nosotros solo el seco. Fue duro. El zancudo no puede comer eso. No, mi zancudito, imagínate, vea, está zancudo bien flaco, comiendo ese pronto de mi atranca. Fue duro. Pero comimos de todo. Cuando fuimos a comer, cuando fuimos a la calle y nos ofrecieron las cucarachas y Ay, eso es verdad. Sí, grillos, pero se ven vivos, cucarrones. ¿Se ven vivos? Vivos, y los meten en cosas de aceite. Uy. Esteban, mi hijo, Esteban, que es la papelética de la casa, el administrador de herencias, mami, yo quiero probar de esto, compremos. La mamá le dijo, no puedes probarse porque de pronto uno se enferma. ¿No? Pero la gente come en la calle. ¿Sí? Sí, ¿ustedes no probaron? Con el animalito ahí moviéndose. Capaz. No, porque ya los meten en el aceite. Sí, claro. Nosotros filmamos y todo para que nos vieran que eso es real. Eso es una cosa difícil, impactante. La comida. Pero yo volvería. Eso de la carne de perro, gato, ¿es verdad? No, sí, es verdad, claro. Es verdad, lo que hace no se la dan a uno, ¿cierto? Uh-huh. No se la dan a uno. Pero nos tocó un guía y le preguntamos. Pero eso fue en Vietnam. Le preguntamos, oiga, ¿ustedes comen perro? Y dice, sí, claro, comer perro es lo máximo. Y entonces Mónica, que es protectora de los animales, en mi casa hay un arroba chandoso en mi casa. Arroba chandoso es un infiltrado. Más bruto ese perro en mi casa. Ay, no puede ser. Totalmente bruto. Yo digo, pero es el más consentido. No, cuando ese perro se muera, yo dije, búsquele, porque ese tiene un cierre, ese es disfrazado, es un burro. Yo le aseguro que ese perro, arroba chandoso, es un burro. Es arroba burro. Cuando se muera, dice, descanso en paz, arroba burro. Nada, que muere chandoso, más fino me ha salido. Bueno, pero Mónica, que es protectora de los animales, le pregunta al guía, oiga, guía, ¿y usted cómo es capaz de comerse su mascota? Y él le dice, no, ni riesgos. Yo me como la mascota de los vecinos. Oh. Yo le dije, ¿verdad? Me dice, sí. Y el mejor es el perro de la calle. Ay, no puede ser. ¿Sabe mejor? Yo le dije, paso. Sí, no. Yo ni culebra, ni perro, ni gato, no. Uno hasta caballo habrá comido para el estadio alguna vez, pero yo ya hasta que saber que me voy a comer el perro. No. No. Uy, no. Yo paso. Pero no, la comida es muy internacional. Yo creo que cuando la gente tenga la oportunidad de hacer un paseo, debe ir a ese paseo. Ese paseo es espectacular. Ay, qué bueno. Es otra cultura, es otro eso sistema. Sí, fiambre. Lleven un perrito. Llego, pero caliente. Pero como que lleven un perrito, Andrea, ya le dio por comer perro. No, Andrea, no lleven perro, que se lo comen por allá. Otro destino. Aquí en Colombia, en Colombia. Muy recomendado, recomendadísimo. Un destino en Colombia que no diga, hay que ir acá a tal parte de Colombia. Que se pregunta. Ay, qué tanto, siempre le hacen, sí, siempre le hacen a uno, pero uno siempre tiene que responder lo mismo. Ay, qué pena. Hay pues que ir a Cartagena. Pues sí. No, pero que usted diga que hay que ir a Cartagena. No, que usted diga, o sea, no le ponga. Es verdad, hay que ir a Cartagena. No, sí, pero no le ponga el lado comercial, ¿no es cierto? Sino como el sentimiento que diga, hombre, es que yo fui a tal parte por allá en el Huila, por decir algo, yo fui al Putumayo y dije, qué derraquere, la gente no conoce esto, qué bueno. Digamos, el reconocido comercialmente Cartagena es un lugar que hay que conocer por todo, por la historia, porque de verdad hay como magia en esa ciudad, pero como un lugar que de pronto no sea tan comercial o un destino tan habitual que valga la pena redescubrir. Editen o esta descubrir. Vaina. A ver. Yo no sé qué decir. Editen, por favor. Corten esa barra, que yo no sé qué promocionar en Colombia. Me mata la viceministra Sandra Howard, me mata donde yo diga esto. No, yo tengo que decir que la gente tiene que ir a Caño Cristales. Caño Cristales. Sí, la gente tiene que conocer eso. Y decir, aquí estuve. No sé si vuelva, pero aquí estuve. Porque hay destinos que uno dice, ya está chuleado. A mí dicen, vaya otra vez a la China. Ahí. Yo no creo que pues ya está chuleado. Diferente a cuando uno le dicen, vuelva a Nueva York, o vuelva a París, o vuelva a la Toscana, vuelva a España, no volverá. Uno se sacrifica y vuelve. Y vuelve, ¿cierto? Si le toca ir, toca. Uh-huh. Sí, sí, yo le. Sí, sí, sí. Pero a Caño Cristal es un tema que hay que ir, hay que conocerlo, hay que estar ahí, vivirlo, saber que eso es increíble, que las fotos son iguales a lo que uno ve, que los documentales que hacen no son editados,
sino que es real. Eso vale la pena hacerlo. Yo creo que la gente debería hacer. Lo que pasa es que la gente es muy... Es que los paisas somos muy de playa y muy de compras. Somos muy básicos. Somos muy básicos. Y en Semana Santa somos muy rezanderos. Y el fin de año somos muy de familia. Y somos muy de la finca. Y nosotros tenemos dos grandes enemigos en nuestro negocio. Enemigos no, dos grandes competidores. Uno que es obviamente Internet. Es un aliado, pero es un competidor. Sí. Y el segundo complicado de nosotros es las esposas. Ay, ¿cómo así? Claro, si usted va a ir de vacaciones y deja que la esposa le coja la plata, le canceló las vacaciones y le compró la nevera o le pintó la casa. En este Padre de Bianca nos sucedió. Sí. Nosotros decíamos a la gente, no deje que cancelen, le decíamos a los señores, no deje cancelar sus vacaciones porque su esposa le coge la plata y le va a decir, ya que nos la íbamos a gastar de todas maneras, cámbiame el carro. Y le cambia el carro y le dice... Vio, este nos va a durar 5 años, el paseo una semana, usted sí es, y se acaban las vacaciones, y ahí nos venimos perjudicados nosotros. Ya está sonando esa musiquita que indica que nos tenemos que despedir, y como estamos conversando de bueno. Estamos pasando de bueno. Un viaje soñado, sí, un destino soñado que todavía le falta. África. África. Qué bueno. ¿Lo podemos seguir en redes sociales con todas esas fotos y cosas? Sí, aunque soy tímido en las redes sociales. Sí. Sí, soy muy tímido en las redes sociales. Pero hay unos numerales, qué machera, la vida es una. Sí, ¿cierto? Eso siempre lo pongo, numeral, qué machera, siempre lo pongo. Yo creo que soy el único que escribe ese numeral. Está bonito. Sí, numeral, qué machera. Y sí, mi Instagram es José Alejandro González J, creo, con guión bajo. Bueno, hay que buscarlo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Qué montón de historias maravillosas. Teníamos para 3 programas sí, más. Sí. ¿Quién lo despachan a uno muy rápido? Esperas y vuelve. Si ustedes, me invitan, yo siempre vuelvo. Siempre estaré aquí. Gracias, otro viajecito por acá. Aterrice con otra vez por acá. Es un gusto estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que Punto de Giro vuelve el próximo martes y los invitamos a que se queden, por supuesto, con Telemedellín. ¿Cómo es que es el rimador? Sí, despídase, señor rimador. Venga, yo la rimo. Después me encanta. ¡Feliz noche!